tan solo 4 años, vivió el viernes pasado una verdadera pesadilla. Fue olvidada durante 8 horas en el interior de la guagua escolar que supone la hubiese dejado en el Head Start de Guaynabo. Como todas las mañanas, su madre la dejó al cuidado del personal del Head Start en el área donde abordaría la guagua. La niña se quedó dormida, dormidita. Porque, por si acaso, cuando le digo 4 años, realmente son acabados de cumplir. Son básicamente 3 años y un par de meses. Cuando despertó, estaba solita en el vehículo. Nadie respondió a sus gritos. Y en un asiento se quedó solita hasta que le echaron de menos, en horas de la tarde. O sea, desde las 7:40 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Esta niña estuvo allí. Y si no es porque el papá fue a buscarla y se percatan entonces de que no estaba en el colegio, pues ya ustedes saben. Tengo en línea telefónica a la madre de la menor, quien iba a estar con nosotros en el estudio, pero por cuestiones de privacidad nos ha pedido que hagamos la entrevista telefónica y con mucho gusto nosotros entendemos su petición. Tenemos a Laxmi Marie Pérez con nosotros. Saludos, buenas noches, gracias por estar disponible para nosotros. Hola, buenas noches. Sabemos y te agradecemos que hayas estado disponible, sabemos que venías para el estudio, pero por cuestiones de privacidad por el momento prefieres mantenerte fuera de cámara, lo cual respetamos. Pero quisiéramos que nos narraras los detalles, porque como que yo no tenía claros los detalles y los elementos, especialmente al final, lo que ocurrió cuando descubren que la niña sí estaba en la guagua escolar. Pero me gustaría que nos contaras los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, Jay, como todos los días, ¿verdad? El lugar de punto de encuentro de mi hija, para yo dejarla en el sector, es en el Mario Quijote, en el estacionamiento. Todas las mañanas, por orden de llegada, ¿verdad? Se hace una fila, todos los padres con sus niños, por orden de llegada maestra, o en este caso enfermera, como me pasó a mí el viernes, se hace cargo del niño, tú subes con tu niño, se firman 2 hojas, una de evaluación, donde, ¿verdad?, pones tus iniciales y la fecha, y otra de asistencia. Procedes tú a abrochar al niño. De papá es quien abrocha al niño en el autobús. Son 2 cinturones. Pues yo, confiando, o sea, ya es el segundo año que mi nana está en el programa de gestar, pues la dejo, me despido de ella y me retiro a trabajar. A eso de las 3:30, papá es el que siempre va a recoger a la niña en la escuela o en el lugar de encuentro. En este caso, el viernes, papá va al lugar de encuentro, ¿verdad?, que es en el mismo lugar donde se dejan por la mañana, en el estacionamiento del Mario Quijote. Cuando papá va a recoger la nena, maestra le indica que le estuvo raro verlo porque la niña no se había presentado en el día del viernes en el salón de clases, que ellas no habían visto a la niña. Discúlpame un segundo. O sea, estamos hablando de que a todas estas, para los fines de la escuela, la niña nunca llegó. Nunca llegó a su papá, lugar de encuentro, que es en Alto de Torrimar. Por eso, papá va y encuentra que cuando él pregunta por la nena, le dicen que la nena no fue a la escuela. Presumo que te llamó a ti para preguntarte qué pasó. Y ahí es que se enteran que tú le dices... En esos precisos momentos, como de costumbre, yo siempre le envío un mensaje para saber de la nena. Rápido, él me escribe... Llama, por favor. Cuando yo lo llamo, que fue en cuestión de segundos, papá me indica que maestra le está indicando a él que la niña no se había presentado en clase, que dónde estaba la niña. Yo le digo, pues como que dónde está la niña, si la niña yo la dejé esta mañana. Se la dejé a Laura, la enfermera. Ella fue a quien yo le entregué a mi hija, ¿sabe? Ella fue quien me entregó las hojas para yo, la de asistencia y la de evaluación, porque ellos revisan al niño. Le digo, vamos a llamar a Laura, porque entonces si maestra no sabe, alguien tiene que responder por esto. Alguien tiene que saber dónde está mi hija. Y la última persona que la vio fue ella, porque ella fue quien yo le entregué a mi hija. Yo, ¿verdad?, como toda madre desesperada, me voy de mi trabajo. La llamo de camino y ella me coge la llamada y me engancha el teléfono. Ok, aquí para mí es la parte más importante de todo el relato, porque... evidentemente se cometió un gravísimo error de dejar la niña
en esta guagua, en esta guagua escolar. Ok, la pregunta es, cuando ustedes se percatan de que está en la guagua, cuando se enteran y van de camino al sitio donde está la guagua de la guagua escolar, ¿qué ocurre en ese proceso? Pues, yo llamo a la policía, ya papá se había comunicado con la policía, ya las unidades estaban de camino. Cuando se activa todo el protocolo, ¿verdad?, que maestra pues se pone ansiosa, todo el mundo se desespera. La señora Mirna Pereira, ella es de Alianza de Gestar, es quien busca a mi hija en el lugar donde se guardaron las guaguas escolares, con uno de los choferes. Ok. Y ahí es que entonces ellos proceden a sacar a mi hija de la guagua escolar y montarla en el auto privado de ella. Y entonces de ahí... Y la bajan al lugar de encuentro donde, ¿verdad?, se recibió por las tardes la niña. Ok, perdóname. Ellos sacan la niña y la llevan no a un hospital, sino que la llevan ¿a dónde? Al punto de encuentro donde se recogen todas las tardes, que es en el estacionamiento. Como si no hubiera pasado nada. Discúlpame. Como si no hubiera pasado nada, te la llevé. Como si no hubiera pasado nada, es correcto. O sea que hubo un intento en tu apreciación de esconder lo que había pasado. Bueno, para mi entender, sí. Ok, o sea, porque, y de nuevo, la parte aquí clave importante es esta final. O sea, aquí ustedes descubren, ustedes los padres, descubren que la niña nunca llegó a la escuela. Arrancan entonces para ver dónde puede estar. Se les ocurre que quizás la nena se quedó dentro de la guagua escolar. Sí, y cuando ustedes no van de camino, disculpen un segundo, cuando ustedes van de camino, obviamente haciendo llamadas y 20 cosas, ya el municipio se enteró de que en efecto la nena debía estar en algún sitio, probablemente en la OVA escolar. Alguien del municipio va y encuentra a la nena en la OVA escolar. Es correcto. Y se la lleva para llevársela donde ustedes lo hubieran buscado, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Tremendo. Sin saber en el estado que mi hija se encontraba en ese momento. O sea, porque si lo hubieran sacado... muchísimas cosas de camino bajando. Mi hija se encontraba en estado de deshidratación. Por eso, yo hubiera entendido que yo monto la nena en un carro privado y arranco por... Pues igual yo hablo con hospital. Eso yo lo entendería, porque yo, como una persona que estoy viendo un niño que quizás está en un momento de emergencia, deshidratada, etcétera, que estuvo 8 horas y gracias a Dios, el viernes no fue un día de estos de calor de verano. Gracias a Dios. Así mismo. Yo hubiera pensado de inmediato, esta niña que va al hospital inmediatamente. Pues lo que se le ocurrió fue sacarla de la guagua escolar para hacer ver como que nunca, no fue que la dejaron allí y te la llevaron al punto de encuentro donde ustedes lo hubieran encontrado normalmente. Normalmente. Es correcto, Jay. ¿Qué le dijo? Y obviamente yo sé que la niña es muy pequeña. Cuando hablamos fuera del aire me hablaste de que ella parece una infante todavía, no es, o sea, no hay 4 años, o sea, no es 4 años de estas que parecen de 8, es una niña, una bebé todavía. ¿Qué le dijo usted? Ella, ¿qué le dice? Pues yo desesperada le digo, mami, ¿qué tú hiciste durante todas esas horas? Y ella lo único que me dice es, mamá, yo lloré, yo me dormí y yo grité, ayúdenme. Esas fueron las palabras que me dijo mi hija. A todas estas, ella no podía quitarse el cinturón tampoco, o sea, no porque es un cinturón doble. No. Es a mí cuando yo la dejaba en la escuela por las mañanas, a veces me daba trabajo el cinturón porque se me marcaba y es un poco fuerte, o sea, ella lleva 2 cinturones. Ella lleva uno por el pechito y uno por la cintura. Veo. Sí. Pregunta, y ¿verdad?, dentro de la objetividad que puedas tener, cuando el servicio que típicamente se recibe en ese Head Start es bueno, o sea, esto no es algo que es como una dejadez con los niños ni nada por el estilo. El servicio para ti, en todo tu entender, es bueno, además de este incidente. Bueno, pues ahora mismo no, ¿sabes? No te puedo decir que bueno, porque si no, ¿verdad?, estas cosas no estuvieran sucediendo. Ok, pero obviamente hay una compañía que transporta a los niños, o sea, o es el municipio el que transporta. Esas guaguas son del municipio. Veo. El transporte es del programa de gestar del municipio. Ok. Y así están rotuladas las guaguas. O sea, por lo menos cuando yo era niño y nos montaba en una guagua escolar, lo primero que hace el encargado es que cuenta las personas que entran para asegurarse de que salgan las el mismo número de los que entraron. Y después al regresar, lo mismo, que entren el mismo número
que fue, voy a buscar el mismo número que sale. Exactamente, que se recibió. Pero ese protocolo con mi hija no se cumplió. Mire, entonces, ¿verdad? Tampoco de parte de maestras, pues, hubo una llamada, por lo menos, ¿verdad? Mamá, papá, encargados, en este caso mi mamá, que también está encargada en caso de emergencia de que la niña no llegue, ¿verdad? Pues lo llama en cuestión de que yo no conteste, o papá, pues, por el trabajo. Ese protocolo no se cumplió. O sea que, típicamente... Ninguna recibimos llamadas. Cuando la niña no llegó al salón. Cuando la niña ha faltado en otras ocasiones, ustedes o se excusan previamente o reciben una llamada. Es correcto. En este caso, eso no ocurrió. Esto no ocurrió. Veo. El alcalde la ha llamado, ha tratado de contactarle a usted para lograr algún tipo de conversación. No, por lo menos no. No he tenido ningún tipo de comunicación con él. Desde el viernes. Es correcto. No se han comunicado con usted. ¿La niña está bien? La niña está en un proceso. Esto es un proceso, ¿verdad? Bastante difícil. No te puedo decir que la niña está bien porque te estaría mintiendo. Esto es un proceso. Entiendo. Es que me cuesta creer que el alcalde no ha llamado. Ni a usted ni al papá tampoco. Si se ha tratado de comunicar con el papá, pues no sabría darte los detalles. Comprendo. Porque papá está tratando de coger, ¿verdad?, las llamadas menos posible porque estamos bastante afectados con esta situación. Sí, bueno, al punto de que nos pidieron, o sea, literalmente iban a estar aquí en el estudio y nos pidieron, mira, mejor no, porque tuvimos una conversación ella y yo hoy, eso de las 6 de la tarde, donde me dijo, mira, de verdad que es demasiada la gente que nos está llamando, que nos está, y no podemos, o sea, y me pidió el espacio y nuestro trabajo aquí es que se sepa la verdad por encima de todo, y mi preocupación de nuevo es si hubo de verdad un intento de, a mí, honestamente, mire, no debería pasar sin duda, cuando se brega con niños, aquí fallaron una cadena de errores, sin duda. Ahora, que se trate de tapar, para mí es 1000 veces peor. O sea, que se trate de sacar la niña y llevártela a toda prisa al punto de encuentro, todo está bien. Uh-huh. Esas son palabras mayores. Uh-huh. Son palabras mayores. Mi impresión es esa. Muchas gracias. Gracias por darnos este espacio, por confiar en nuestro trabajo y estamos a tu orden. Esperamos poder que todo salga bien. Bueno, gracias. Vamos a hablar con Valeria Collazo Cañizares, porque hoy Valeria sí fue donde el alcalde Ángel Pérez de Guaynabo para dialogar sobre este asunto, que de nuevo, mi preocupación principal, si se cometió el error, es tratar de taparlo de esta forma, de vamos a llevar... Yo no puedo, a mí no me cabe, como a mí se me ocurre, llevar a la nena para hacer ver como que nada ha pasado y no llevarla de inmediato a un hospital. A mí eso no me cabe en el cerebro. Pero Valeria, ¿qué te dijo el alcalde? El alcalde nos recibió en el municipio. Y la versión que él nos dio es muy distinta a la que nos está dando la madre de la niña esta noche. Nosotros no solo le preguntamos acerca de los graves errores que se cometieron el pasado viernes, sino que le preguntamos directamente si hubo un intento del municipio por encubrir lo que había sucedido. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo. Los padres en la mañana llevan a sus niños a lo que es el estacionamiento del Quijote Morales, disculpa. Y de ahí entonces pues se hace todo el protocolo donde estos niños pues finalmente se montan en el vehículo y son transportados a los diferentes Head Start. De ahí pues luego de dar toda la ruta pues esta persona guarda el vehículo en el centro operacional y no se percata que está la niña dormida en el último asiento. Cuando en horas de la tarde los padres van a procurar a la niña que no la encuentran, pues entonces comienza ¿verdad? Esa búsqueda yendo a la guagua, porque esa guagua no se utilizó en horas de la tarde, y ahí pues llegan hasta el centro operacional y encuentran la niña. Gracias a Dios estaba viva. De inmediato se llevó entonces al hospital para que se le hicieran todas las evaluaciones, donde nos informaron que lo que encontraron era que estaba, ¿verdad?, deshidratada. Las maestras pensaban que la niña se había ausentado ese día. Pues mira, es parte de la investigación. Ahora mismo yo lo que solicité fue una investigación administrativa para ver las cosas que se hicieron
y las que se debieron haber hechas que no se hicieron, ¿verdad? Que no se siguió el protocolo y poder entonces imponer las sanciones administrativas que sean necesarias. ¿Fue alguien del municipio quien va a la UAU en la tarde a verificar o fueron los mismos padres? Sí, no, fue personal del municipio, del programa Gestart, que de inmediato pues comienza esa búsqueda hasta que llegaron hasta la guagua y allí encontraron la niña. ¿Cómo fue la comunicación con los padres? ¿Hubo de alguna manera por parte del municipio un intento por no ser tan abiertos con lo que había sucedido? No, en lo absoluto, y ellos puedan decirles, en ningún momento aquí se les solicitó a ellos que no se informaran ni nada, no, de inmediato se informó a la policía. Y esto a su vez al Departamento de la Familia, nosotros le informamos al gobierno federal, así que en lo absoluto. Personal de nosotros estuvo en todo momento con la familia allí en el hospital, así que no, todo es de colaboración y aquí de ninguna manera se habló con ellos para que no se dijese. ¿Se les pidió que no hablaran con la prensa? No. Para nada. Aquí, yo lo he dicho, o sea, yo quiero una administración transparente y obviamente aquí si ocurrió algo, hay que atenderlo. ¿Usted está satisfecho con el funcionamiento del GESTA? Lo que sucede es que yo entiendo un poco la incomodidad de los padres y es que a raíz del paso del huracán tenemos varios centros que hemos tenido que consolidar porque tenemos varios centros que lamentablemente fueron destruidos por el huracán María y estamos en espera de que nos puedan llegar unos recursos para poderlo reparar. Mira, como que no sé si yo entendí mal, pero lo que yo escuché fue bien diferente a lo que nos dijo ella. O sea, ellos hablan de que fueron de inmediato para el hospital, que estuvieron todo momento en comunicación, que la familia... Eso no fue lo que nos contó ella. O sea, hay dos versiones encontradas, claramente. Pues vamos a ver quién dice la verdad y quién no. Pero eso está bien diferente. O sea, él dice, el alcalde dice que fueron, que dialogaron, que no ha podido hablar directamente con los padres, pero que, y de repente, pues. Valeria, tú tienes un niño pequeño, yo tengo una hija ya más grande, y no es poca cosa lo que pasó. No. O sea, esta niña pudo haber muerto. En la literalmente de cualquier padre. Yo me imagino cuando vieron que no estaba en la escuela, ¿dónde está la niña? Y cuando se les ocurre que podía estar en la guagua. Y a mí me preocupa un poco que el alcalde dice, no, pues ya yo suspendí al chofer. Sí, pero aquí hubo unas empleadas que no llamaron a los padres tampoco. Y eso es reglamentación federal. La reglamentación federal exige que el personal del Head Start se comunique con los padres, que eso lo comentabas con la madre de la niña, si la niña se ausenta y los padres no la han excusado. Por ejemplo, en la escuelita de mi niño eso pasa. O sea, que si tú no llegas con tu papá, te envían un... ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene el nene? Correcto. Si no, te llaman a los 10 minutos. Si no contestaste el texto, te llaman. Y aquí... Entonces, tiene que pasar. Wow. Y lo no, otro, sea, el conteo básico, eso, ¿no? ¿Sabes? O sea, si tú subiste tantos niños a la guagua, ¿cuántos niños dejaste en la escuela? De hecho, o sea, hay que decir... Cuando van de excursión en las escuelas, eso pasa. O sea, van todo el tiempo contando. Claro, eso hay que contar continuamente. Hay una parte clave que no mencionó ella ni nos dimos tiempo con el alcalde, que creo que deberíamos saber también. Y es que aquí el proceso es típicamente que la guagua que fue en la mañana va por la tarde. Esta guagua no fue en la tarde, fue una guagua distinta. Así que la guagua se quedó allí desde todo el día y se iba a quedar allí. O sea, la guagua que se usó por la mañana para llevarla a la niña se iba a quedar allí todo el fin de semana. O sea, no fue usada en la tarde para ir a buscar a los niños de nuevo, sino que usó otra guagua y otro chofer. O sea, por eso es que es tan importante el conteo. Cuando uno está bregando con niños, y aquí, por ejemplo, gente, estamos hablando de que todos los niños son de 3 a 5 años. Sí, o sea, de hecho, los niños que van a estar entre 3 y 4 mayormente. O sea, los niños que van a estar escolar son infantes todavía. O sea, son bebecitos todavía para todos los efectos. O sea, tú tienes que contar y chequear. O sea, en la guagua de la ama, cuando tú vas a entregar la guagua, tú vas y chequeas a ver si se le quedó a alguien algo. Y vas y se le chequea un bulto, se le quedó a alguien algo para limpiar y recoger. ¡Hello! o sea, el alcalde tiene mucho todavía que contestar, me parece a mí, y obviamente le daremos seguimiento a esta historia. Muchas gracias. Gracias. Vale, gracias, Canizares. Para ahora, ve a telemundopr.com y dime, ¿qué tú opinas de privatizar la, bueno, WIPR? Porque ciertamente es la televisora y la radioemisora del gobierno. ¿Se debe privatizar?
Sí, porque WPR es un gasto innecesario. ¿Para qué? No, privatizar a WPR no va a resolver nada. Lo que me responda se lo enviaré a la directiva del Canal 6 en Puerto Rico y WPR, la radioemisora 940 AM. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con Carmen Yulín y las fiestas de la calle de San Sebastián? Que comienza mañana, by the way. Otra fiesta bajo mandato y regresa la controversia. Luego de la pausa, te hago el cuento específico de qué es lo que hay en estas fiestas de la calle y la próxima controversia. Además, los que trabajamos por cuenta propia, a pagar más impuestos. ¿Cuánto más? ¿Cuáles son los cambios en las... Porque te subieron los impuestos a ti, por si no lo sabías, si trabajas por cuenta propia. Y además, si tienes tu negocio, lo que sea, ¿verdad? Tu oficina, etcétera, servicios, psicólogos, enfermeras, etcétera. Toda la gente que trabaja por servicios profesionales, te subieron los impuestos. Así que veremos sobre eso también. Y bajan dramáticamente las acusaciones en Puerto Rico, los casos llevados a los tribunales. Pendiente a eso, que eso vamos ya mismo. Pero antes de eso, beneficiario de Medicare Platino, MCS Classic, que se están radicando tan pocos casos en los tribunales, acusaciones menos que nunca en la historia. ¿Qué está pasando? Pendiente a eso, también hablamos de ti, que tú eres empleado por cuenta propia, tienes tu negocio, servicios profesionales, pues te subieron los impuestos y big time. Hablamos de eso cuando en unos minutos. Pero ahora, desde que Carmen Yulín Cruz tiene a su cargo las fiestas de la calle de San Sebastián, por alguna razón no ha pasado los años sin controversia. Este año no ha sido la excepción. La situación llegó hasta el Tribunal Federal por segundo año consecutivo. Al parecer este año la cosa tuvo un final feliz, pero sabemos un poquito más, Yulín. Antes de discutir ese ángulo, veamos lo que encontramos sobre la SANSE y la nueva controversia con Yulín. Durante muchos años, un comité organizador tenía la tarea de producir el magno evento con la colaboración del municipio de San Juan. Eso cambió con la llegada de la alcaldesa Carmen Yulín. Aparte de destituir el comité organizador y tomar el control de la producción de las fiestas, la nueva alcaldesa trajo nuevas reglas. Entre ellas, un horario revisado que culmina las festividades a las 12 de la medianoche y le añade un día adicional. Esto ha sido el causante de una gran pérdida de ingreso para los comerciantes del área. Para nosotros, cuando necesitamos cerrar a la 12, es 14 horas que en los 5 días que no tenemos, que no podemos vender. Y son las horas, ¿cómo se dice? Que pico, las horas pico de la venta. Las horas más picos de la venta. Cuando necesitan salir a la 12, usualmente las personas quieren salir a las 11, 11 y media, so es más de las 2 horas que no tenemos, es casi 2:30 o 3 cada noche. ¿Le hace usted sentido como comerciante cerrar 2 horas antes? Yo creo que son caprichos, son visiones caprichosas de lo que es un ambiente celebratorio. Si usted pudiera cuantificar en dólares y centavos, ¿cuánto dinero usted cree que usted pierde por cerrar a las 12 en vez del horario regular que tendría? Mira, yo diría que estaría como un 30, 35, 40%. Tratando de llevarlo a estas horas tan tempranitas, pues nos ha afectado. Pero, oye, tenemos que poner en perspectiva que ellos también tienen otros compromisos de seguridad y de limpieza. A nosotros nos gustaría siempre una horita más. Pan American Grain le está dando la batalla al municipio por segundo año consecutivo. Cuando estudiamos a profundidad la ordenanza del 2018 para nuestro juicio, que regula el 2019, para nuestro juicio es peor que la del 2017. ¿En qué sentido? Bueno, el municipio puso unos criterios demasiado exagerados. La reglamentación es excesiva. Para que tú tengas una idea, para cada artículo promocional que tú vas a hacer, tienes que llenar un permiso. O sea, que si tú vas a tener una marca como Pan American, que tiene gasolina, Rorrico y un sinnúmero de otras marcas, para cada marca que quiera poner, por ejemplo, un anuncio en este balcón, eso es un permiso. Si el anuncio es para otro balcón, ese es otro permiso. ¿Sabes? Tú tendrías que hacer como 500. Cuando yo me estudio la ordenanza es para proteger a los auspiciadores. ¿Por qué yo digo eso? Porque si el interés es la seguridad, el tránsito y todo ese tipo de cosas, ¿por qué los auspiciadores están exentos? Para los vecinos del viejo San Juan, este tema es más complicado. Las fiestas hacen imposible el tránsito y tienen que abastecerse para permanecer allí o irse a otra parte para poder hacer cosas tan simples como ir a trabajar. A eso se suma el hecho de que el viejo San Juan es un distrito histórico que ha tomado mucho trabajo y dinero preservar. Nosotros los que vivimos aquí tenemos que estar en la fiesta, querramos o no, porque vivimos aquí. Puede haber fiesta, puede haber música,
puede haber algarabía, pero tiene que haber un control. Este es nuestro patrimonio de todos los puertorriqueños. Gracias a estas murallas somos lo que somos. El viejo San Juan es el espejo de los ojos de Puerto Rico. Los residentes somos los custodios y lo protegemos, pero es de todos. Y esto es, vamos a ponerlo de esta manera. Si mañana los residentes de Washington D.C. amanecen con un inflado enorme al lado del monumento de Lincoln o el monumento de Jefferson, ¿usted cree que lo van a permitir? Sí, porque es lo mismo la fiesta en una calle que Jefferson y el monumento de Lincoln. Es lo mismo, idéntico. Y van a tener un billboard de... Espérate, ahorita, ya que Prado le dio pauta a gasolina, pues de Palo Ready. Es la competencia, o sea, la competencia, ¿para qué? Y para dijo arroz rico, pues, ¿cuál decimos? Arroz Mahatma, Goya. para darle pauta a los dos, para ser inclusivo. Bueno, y esta, la verdad es que la ordenanza ha sido eje de discordia, todo el año pasado, no el año pasado, como este. Y es por cositas como esta. Si tú lo ves acá, si le damos para el lado, en los artículos, actividades promocionales, se prohíbe la distribución de productos promocionales o muestras de productos comerciales, nadie de la isleta. Claro, porque todos los años es una ordenanza diferente. Todos los años se hace todos una ordenanza años diferente se dice, y se añade. Todos los años algo que no se puede hacer. Una restricción más para que no puedas hacer. Algo que no puedas hacer. Han llegado hasta el punto de que, escuchen esto, si tú tienes una actividad en los balcones, se prohíbe los comercios, o residentes, cualquier sesión de balcones, el fin de llevar a cabo promociones. Tú no puedes alquilar tu balcón. Tu residente, tú no puedes alquilar tu balcón. Si tú quieres que alguien te va a pagar 1,000 pesitos para tú poner un banner de algún comercio, un banner que pesa 10 libras, tú no puedes. Inclusive, tienes que pedir, será indispensable someter a la oficina de permiso del municipio de San Juan una certificación de un ingeniero estructural a los efectos de que el balcón cumple con estándares. O sea, que tú tienes que conseguir una opinión de un ingeniero estructural para tú poder que ponga su firma. Un banner de 10 libras. No sé si pesa. O sea, que tú no te puedes parar ahí porque entonces... No, si te paras, se cae. Si paro yo, imagínate, se embarajota. Se embarata todo. Imagínate tú. Ok, entonces, y esto todos los años una disposición diferente. Una disposición diferente y una regla diferente. Y todo, lo que sientes es que cada vez hay más y más reglas y cada vez menos cosas que se pueden hacer. Es como si cambió y no le gustaran, ¿verdad? De hecho, hay que decir algo, se cambió y se va a dejar una hora más. Menos de mal. De hecho, hubo una crítica heavy porque yo, personalmente, cuando los comerciantes dijeron que iban a cerrar, las tarimas eran a las 11 y las barras a las 12, y dije, porque Carmen Yulín no se acordará cuando era chamaca, porque entonces a las 11 es que uno llega al party, a las 12, entonces... Yo lo que pensaba ella lo que quiere es que lo que está haciendo el Cano al lado de Progrese, le está ayudando a Cano, y quizás yo fue lo que yo pensé, pero definitivamente es que son muchas restricciones. Todos los años ha habido un problema. Vamos a ver el recuento de los... las peripecias de Yulín con la fiesta de la Sanse. Las primeras fiestas de la calle San Sebastián que organizó Carmen Yulín Cruz como alcaldesa fueron en enero de 2014. En esa ocasión, sorprendió a todos cuando varios sectores del viejo San Juan amanecieron con verjas para realizar cateos y registros. 100% cateo. Usted no va a poder entrar a San Juan con neveritas, no va a poder entrar a San Juan con bubucelas, usted no va a poder entrar con ningún tipo de líquido en botella abierta. Ante la avalancha de críticas de residentes y visitantes, la alcaldesa echó para atrás su decisión. Un año después se abría otra controversia en torno a las fiestas. La alcaldesa anunciaba que las fiestas cambiarían de nombre. En lugar de llamarse Fiestas de la Calle San Sebastián, solo se llamarían Fiestas de la Calle. Fueron muchos los que protestaron por la decisión del municipio y tras varias reuniones entre residentes, comerciantes y la alcaldesa, acordaron que las fiestas se seguirían llamando como siempre. A todo esto, un grupo demandaba a Carmen Yulín Cruz reclamando ser los dueños del nombre Fiestas de la Calle San Sebastián. Yo le expuse a los residentes toda la situación legal que había y los residentes en votación unánime, solamente una persona votó en contra.
decidieron que las fiestas se continuaran llamando fiestas de la calle San Sebastián. Las ordenanzas y regulaciones del municipio con relación a las fiestas en los años posteriores han terminado en el Tribunal Federal impugnadas por alegadas violaciones constitucionales contra la primera enmienda. Por cierto, este año la empresa Pan American Grain demandó otra vez al municipio por la nueva ordenanza para regir las fiestas del 2019. Bueno, hay que decir algo importante, Yulín, que no habíamos dicho, pero lo vamos a decir ahora. Y es que el municipio llegó a un acuerdo con Pan American Grain para que retiraran la demanda a cambio de básicamente dejarlos hacer lo que, ¿verdad?, lo que ellos querían hacer. Pero el municipio no quería que le dijeran acuerdo. Así que por eso todo este año ha sido, retiraron la demanda, echaron para atrás, se quitaron. Pero la verdad fue que llegaron a un acuerdo y lo van a ver, como ustedes vean mañana, porque empieza la fiesta mañana, repleto aquello allí de todos los materiales que precisamente eran la demanda. Así que realmente ganaron, pero tienen que decir públicamente que no es un acuerdo, no, no hay un acuerdo, shh, callado, no es un acuerdo. ¿Por qué? Pues se llegó a un acuerdo y ya. Bueno, si usted es de los que trabaja por cuenta propia, profesionales, ¿verdad?, y demás, puede que la reforma contributiva no te tiene buenas noticias. Te dijeron que te iban a bajar los impuestos, ¿verdad? Te dijeron que venían con una reforma contributiva. Te aumentaron las planillas y no te habías enterado, pues te vas a enterar ahora. En unos momentos hablo con dos CPA que nos van a decir cómo el nuevo código contributivo impacta a los que trabajan por cuenta propia. Pero antes, vete a telemundopr.com y dime, ¿qué te opinas de privatizar WIPR, como dijo la Junta de Control Fiscal? ¿Estás de acuerdo? Sí, se debe privatizar, es un gasto innecesario. No, privatizar WIPR no resuelve nada. Lo que me respondas, se lo enviaré a la Fortaleza y también a la gente del Canal 6. Pero antes, AT&T con... Pero cuando anunciaron que venía una reforma contributiva, el gobernador envió un proyecto de ley que yo, tengo que decir que yo dije, es buena. Es buena, el gobernador va por donde es. Yo estaba contento, de verdad. Y el gobernador envió un proyecto de ley para una baja en la contribución. Y yo pensaba que de verdad no iba a bajar los impuestos. Pero entonces vino a la legislatura y empezó a ser creativa. Y empezaron a darle vueltas y vueltas. Y de una reforma contributiva real, con unas bajas en contribuciones, nunca fue reforma, una baja en contribución considerable para todos y todas, terminaron aumentando los impuestos a gran parte de la gente. Le quitaron deducciones y beneficios contributivos a muchos que trabajan por cuenta propia. Y el problema es que mucha gente piensa en cuenta propia, rápido piensa en médicos y abogados, doctores, pero muchísima gente en Puerto Rico hoy día trabaja por cuenta propia. Plomero, enfermera, electricista. Montones de personas en Puerto Rico trabajan por cuenta propia con su oficina, su trabajo, handyman, etc. Conmigo, el licenciado y expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenny Rivera Robles, y también Rolando López, ambos CPAs. Muchas gracias por estar con nosotros ambos. Ok, ¿dónde está el cambio para la mayor parte de la gente que es empleada? Lo que es básicamente una baja de 5% en las contribuciones del año pasado. En síntesis, eso es. Así que a la gente que nos está viendo, que el año pasado pagó $100 de impuestos, va a pagar 95. Si pagaste 1,000, pagas 950. Eso es básicamente el cambio para los empleados. Así que para los empleados hay una mejora de 5%. Para los que trabajamos por cuenta propia, como ustedes y como yo, ¿cómo es la cosa? Es diferente. Mira, te ponen unos requisitos nuevos. Hacienda siempre pensaba que la gente estaba abusando de esto. Que tú tenías un médico, un abogado, un CPA, que se gana $100,000, se inventaba gastos de $80,000, reportaba 20 y acababa pagando bien poquitas contribuciones. Ahora las deducciones tú las tienes que validar. Si tú no las puedes validar, pues no las puedes tomar. Usualmente son deducciones que tú preparaste algún tipo de informativa, que tú se las reportaste a alguien. Y si la validaste, pues entonces esa deducción la puedes coger. Ok, vamos a hablar de un ejemplo concreto. Tenemos un médico, un abogado, que dice que se ganó $100,000, pero deduce de planilla por hipoteca $50,000. Obvio que tú no puedes pagar una casa que pague esa cantidad con un sueldito así de pequeño. Así que es obvio que estás evadiendo contribución. Así que yo no tengo problema si en unas tasas, en unos brackets ciertos hubieran... Mi problema es que se llevaron enredado aquí
a los pequeños y medianos negocios, a la gente que tiene su oficina propia, o sea, a enfermeras. O sea, no, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la gente, ni de ustedes, que ustedes, gracias a Dios, les va bien y la vida les sonríe, o sea, dentro de todo, gracias a Dios. Y me alegro por ustedes, o sea, qué bueno. Pero aquí hay mucho en pequeño y en mediano empleado que trabaja desde una oficinita propia para ver cómo echa para adelante y le acaban de subir los impuestos y no se han ni enterado porque obviamente es para el año que viene. Sí, mira, pasa que esto no viene en el vacío. Hacienda, ¿cómo se validó el que fuera la estructura que terminó siendo? Pues nosotros no sabemos, estamos allí. Pero lo cierto es que ellos alegan el ejercicio que se hizo hace un año atrás en el que se enviaban unas cartas a los que eran hace trabajadores por cuenta propia, si te quitabas ciertos gastos y no los peleabas y pagabas la contribución que salía no tomando esos gastos como deducción, pues no había que auditarte. Y dice la experiencia del secretario que 99%, quizás no el, casi el 100% de las personas se acogieron a eso. Y eso le sirvió de base para decir, hay gente, hay mucha gente allá afuera que al parecer están tomando deducciones que no pueden dar evidencia. Yo fui de esas personas, pero era para evitarme una pelea, porque mi CPA, ir a pelear con Hacienda, me iba a costar mucho más de lo que Hacienda dijo que tenía que pagarle. Así que mejor págale, págale. Por eso, o sea, porque mi CPA me iba a costar 3 veces más. Bueno, oye, los CPA tenemos que cobrar también. Claro, yo no tengo problema que cobren. Yo, los abogados también cobran. O sea, pero vamos, o sea, de ahí a que si el negocio para mí, ok, me llega una carta de Hacienda diciéndome, me pagaste de menos 600 pesos, págame 600 pesos. Me llama mi CPA y me dice, negro, son 200 pesos la hora. Está bien, paga los 600 pesos, porque es que es la verdad. Por eso, mira, a cierto punto algo de eso va a ocurrir. Sí, es que, o sea, la maldad grande que yo le veo a la reforma es eso. Eso se llama el costo de cumplimiento. O sea, el gasto que tú vas a gastar, porque, por ejemplo, si tú quieres validar los gastos, más para alegría tuya, una alternativa que tú tienes es buscar un CPA y que te los valide, sí, que te va a costar. Entonces, pues, claro, puede que pase que yo lo que me ahorre sean 100 y el CPA me cueste 500. Entonces, pues al final del día... CPA benévolo. Buena gente. Buena gente. Son buena gente. Son buena gente. Sí. Pero ese, te puede pasar que tú en neto estés 400 abajo. O sea, que el costo de cumplimiento excede al costo, okay, para aquellos que nos están escuchando, si tú, sí, quieres deducir planillas, tienes que contratar un CPA que certifique que estás haciendo esas deducciones, acogiéndote a unas deducciones. Por tanto, el CPA te va a cobrar. Y tiene que ser CPA. No puede ser un contable de los que preparaba planilla antes. Tiene que ser un CPA certificado, ¿ah? Sí, hombre, que pasó todos los exámenes. Los gastos, o sea, el Hacienda hizo como parte de esto, le va a decir, te voy a permitir que deduzcas todos los gastos que son sujetos de una informativa, que se le informa a Hacienda que se gastó en efecto eso. Y eso no tienes que pagarle a un CPA. O sea, en otras palabras, ¿sí?, que si el trabajador por cuenta propia está feliz con esas deducciones o no tiene muchas deducciones que no estén sujetas a informativa, pues él va a estar más o menos igual. Pero aquel CPA, aquel contribuyente que incurre en gastos que no son sujetos de informativa, pues entonces va a tener que hacer el ejercicio. Mira, les vamos a dar un ejemplo así, concreto. ¿Le pago un CPA o qué hago? Vamos a dar un ejemplo concreto. O sea, había gente abusando que se iba en un viaje para Irlanda y estaba por allá dando vueltas por, ¿verdad?, por Irlanda, porque supuestamente había una conferencia de médicos para un medicamento. Se fue para Irlanda, gastó la sequila, la mequila, la tuntuneca, se fue de viaje y la conferencia fue un día y él cogió 20 días y dedujo los 20 días como gastos de conferencia, ¿verdad?, gastos de mejoramiento profesional. Obvio, eso estaba pasando en Puerto Rico y era obvio que había que buscar la manera. Pero es que yo no creo que se le hace justicia, sobre todo a los pequeños, con este tipo de medidas donde le quitaste deducciones y para poder reclamarlas tienes que ir donde un CPA que te va a costar 3, 4 mil pesos. Claro, ante eso ellos vinieron con otra opción que le dicen al contribuyente, si no quieres pagarle a un CPA, paga el 20%. Paga de acuerdo a una tasa fija, de acuerdo a lo que son tus ingresos. Y son 5 tasas diferentes. Yeah. Uno de las, y yo voy a ser un poco crítico en el sentido de que cómo se llegó a cada tasa efectiva, pues es una determinación que hizo el secretario, suponemos que a base de algún estudio. El asunto con eso es que cada renglón tiene una tasa y si una vez se llega al renglón próximo, ese dólar adicional, todo el ingreso anterior tributa a la tasa nueva. Ok, tengo que decir esto, no tenemos que ir, pero en el próximo cheque que te vaya a llegar vas a ver que te dedujeron 10% y no 7% como era. Eso es lo primero que vas a ver ahora. Así que, y es después de $500, no de $1,500. Así que si vas a ver tu cheque mermado, si trabajas por cuenta propia, entérate. Sí, vas a ver tu cheque menos, más chiquito.
Finalmente, ¿buena o mala para los que trabajan por cuenta propia la reforma? Puede ser mala por los costos de cumplimiento, y ten presente que la gente trabaja por cuenta propia por cuestión de a veces el patrono que no le gusta tener por gente que trabaja por cuenta propia, y la gente joven, los millennials, le gusta trabajar por cuenta propia. O sea, se debió haber hecho una cosa más innovadora y más flexible. Los empleos que están creando en Puerto Rico son por cuenta propia en su mayoría. O sea, es la verdad, y obviamente, pues, ¿buena o mala? Difícil, por cuenta propia. Difícil, porque va a haber costos ahí. Bueno, para los CPM, buena gente, voy a tener trabajo como loco, como nunca. Qué bueno por él. En menos de 2 años se han radicado, escuche esto, casi 15,000 casos criminales menos en los tribunales. ¿A qué se debe el dramático bajón? Dramático. En la radicación de casos en los tribunales. ¿Estará dando resultados el plan anticrimen o es que no estamos arrestando a nadie? Regresamos en breve. Y yo, hace un tiempo hablábamos de que había menos casos presentándose en los tribunales y que había muchos abogados que antes no cogían casos criminales, y habían abogados que, criminalistas, que no cogían casos de familia ni civil, y están cogiendo casos porque no hay casos suficientes. Entonces de repente tú me quedas como que ella me decía eso y decía, de verdad, los números son impresionantes. Alexandra Costa Gabán. Buenas noches, Jay, amigos televidentes. Ciertamente estamos ante una situación donde la seguridad del país, hay una crisis de seguridad en el país. Y es alarmante ver cómo a través de los años, desde el 2014, por ejemplo, tenemos un total de 41,212 casos presentados, la mayoría grave y los menos graves. Ok, hombre, antes de que pase. Presentado, esto significa... En regla 6. Que hubo 41,212 casos de personas que fueron arrestadas y llevadas al tribunal. Correcto. Vamos a explicar para que sepan brevemente. Estas personas fueron llevadas al tribunal a lo que conocemos como regla 6, que es la vista de causa para arresto en los delitos graves y en los delitos menos graves. La policía de Puerto Rico, el agente que arresta a la persona, lleva el caso ante un fiscal, lo consulta y el fiscal determina cuáles son los delitos por los cuales se les va a presentar esa vista de causa para arresto. Y estamos hablando que el año 2014-2015, que es desde julio 2014 a junio 2015, hubo 41,212 casos. Correcto. En el 2015, gente. Vamos al 2016, licenciada. En el 2016 vemos una merma sustancial de delitos 7,000 graves. Menos. Delitos graves, 20,000 presentados, que eso es sometido. Eso no es que no ocurrieron, que no hay criminalidad. Eso es lo que los policías llevaron y los fiscales determinaron que se iba a procesar. Porque no le podemos echar solamente la responsabilidad a la policía de Puerto Rico. ¿Seguro? También el Departamento de Justicia tiene una responsabilidad y los fiscales también. Bueno, y también hay que decir que muchos casos se lleva ante el fiscal y el fiscal determina no procesar porque no tiene evidencia, no porque correcto, no haya ocurrido el crimen. O correcto. Sea, sabemos, pero no tenemos la prueba suficiente para arreglar eso. Sobre todo en los delitos graves, porque los delitos graves obviamente hay que probar, todos los delitos cuando estamos hablando en casos criminales más allá de dudas razonables, pero tenemos delitos graves ante un jurado que se tienen que probar y tiene que haber una prueba que en efecto determine que se cometió el delito. En el, de nuevo, 2015, 41,000. 2016, 34,000. Y ahora... Suena baja brutal. Y vean esto, gente. 26,000. Básicamente la mitad, 40% menos. Correcto. Que hace 2 años. Y falta el año fiscal porque la administración de tribunales no tiene todavía los números. Y ciertamente son unos números mucho más bajitos. Lo vemos todos los días en la sala de investigaciones. Lo comentamos entre los compañeros abogados. Que ha mermado mucho la presentación. Y eso quiere decir que hay una sensación de impunidad. Vamos a verlo, señor director. Ponme la gráfica aquí para que veamos desde el principio. 41,000 un año. El año después 34,000. El año después 26,000. ¡Wow! Es una diferencia inmensa. Es grave. Y tú me dices, bueno, hay menos población. No tanta menos. Jamás. 40% menos de erradicación. Hay una merma de población en esos años de aproximadamente un 2% de la población. Jamás un 40%. La situación bueno, es grave. Es complicada. Y de hecho, vamos a darle seguimiento a esta historia con la gente, con diversas personas. No voy a decir quiénes van a ser nuestra fuente, pero tenemos, porque hay una preocupación genuina sobre estos asuntos que hay que estar tocando próximamente. Solo quedan unos minutos para que tú puedas ir a telemundopr.com y me digas tu opinión sobre si se debe privatizar o no WIPR. ¿Se debe privatizar? Sí, porque es un gasto innecesario, o no, porque no resuelves nada. Regresamos. Zona, votaron 1982, votaron, y esto fue lo que nos dijeron. Favorece la privatización de WIPR, el canal 6, 3 y 940M. Sí, WIPR es un gasto de dinero innecesario, no. La privatización no resuelve nada. 49, o sea, básicamente todo un empate. Así que
dividida la cosa. Recuerden que hoy es Jimmy Fallon a las 12:30 en NBC Puerto Rico, pero ahora pasamos a los compañeros de Telenoticias. Buenas noches.